los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. Conmigo todos, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no. Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya. Dilo conmigo todo pueblo, brillas. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantarás. El polvo nos levantarás. No hay nadie, no hay nadie como tú. Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas. Eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Oh, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? ¡Fuerte! Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién se nos opondrá? Y amor, asombroso es nuestro Dios. Todos, asombroso es nuestro Dios del cielo, reina con poder, justicia y amor, asombroso. Our God, our
Glory to Jesus. Hallelujah. Que se oiga hasta el tercer cielo. Que se oiga ese aplauso hasta el tercer cielo, donde habita el Todopoderoso, donde está sentado en su trono. Y se paró, mis hermanos, mis hermanas, para escuchar la alabanza de su pueblo. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Dice su palabra, mis hermanos, que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Él está aquí como poderoso gigante. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pueden tomar sus lugares y bendecimos a la teleaudiencia que está sintonizando Visión Celestial. Vamos a pasar algo hermoso. Como dice su palabra, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Así que mi hermano, mi hermana que estás en sintonía de Visión Celestial, estás en la programación mirando el programa de la Iglesia Cristo Viene. Dios te bendiga y Dios te guarde y el Todopoderoso conceda las peticiones de tu corazón. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Como lo hemos estado compartiendo a través de la historia del pueblo cristiano, uno de los reconocimientos especiales que Dios da a sus hijos, o Dios reconoce entre sus hijos, es el que sus hijos sean dadivosos, que sus hijos sean agradecidos. Es una forma de asimilarse un poco a lo que es Dios. Todo lo que existe, Dios nos lo ha dado. Todo proviene de Él. Amén. De manera que hoy en este día estaremos hablando de dos casos, tanto el de esta mujer Tabita o Dorcas, que significa gacela o dulce, graciosa. Y estaremos hablando de otro hombre llamado Cornelio, que era un centurión, que era un jefe de 100 soldados romanos. Y los dos muestran una misma actitud. Era lo que la iglesia practicaba en su inicio. Recordemos que Jesús, antes de partir, recomendó a sus seguidores, los discípulos que dejó en la tierra, dos ejemplos, o más bien dos ordenanzas principales. La primera era hablar del evangelio, comunicar las buenas nuevas, hablar de la salvación, de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces no le damos mucha atención, pero la segunda recomendación era dar provisión al pueblo, alimento. Y nosotros como iglesia a veces no se enfatiza en la forma que se practicaba en el libro de los Hechos. A veces hasta parece extraño en cómo se vivía. Dice que ninguno de los miembros de la congregación inicial tenía necesidad de ninguna cosa. Se repartían las cosas, había abundancia para todos, y Dios se encargaba de ir agregando a la iglesia los que debían de salvarse. Muy, muy, muy emocionante el asunto. En esta región existen miles de iglesias. Existen miles, algunas con un número muy alto de miembros, de membresía, que se cuenta entre los miles. Algunas otras congregaciones con un número tan pequeño que, y a veces la misma iglesia no se encuentra, aunque la buscare con el GPS. Así está la situación en esta región, y yo creo que así es de una forma similar por toda la tierra. Sin embargo, de entre todas estas iglesias, hemos tenido bastante dificultad en transmitir o practicar lo que el Señor nos recomendó. Las principales dos cosas que nos recomendó, tenemos dificultad. Por ejemplo, el predicar el evangelio. La iglesia Cristo Viene, por la gracia de nuestro Señor, en los últimos 15 años hemos estado predicando el evangelio, no solamente como usual, como vamos a decir, se dice por ahí, en medio de estas cuatro paredes, sino que salimos a predicar a través de los medios de comunicación, invirtiendo lo que Dios ponía en nuestras manos,
para que este mensaje llegara a diferentes partes de la tierra. Y de entre las iglesias de habla hispana en toda la región de Houston, la iglesia Cristo Viene, por la gracia de Dios, ha sido la iglesia posiblemente o de las primeras iglesias que más han invertido en predicar el evangelio. Estamos, si no somos la primera, estamos en las dos, tres primeras iglesias. De manera que no solamente se trata de tener una reunión especial y una fiesta en medio del templo, se trata de cumplir el llamado de Dios. Hablaba yo en estos días con algunos, con unos hermanos, y les mencionaba que uno de los, de las cosas que me es necesario compartir con la iglesia es la razón por la cual vamos al templo, porque es que nosotros los creyentes vamos a la casa de Dios. La mayoría de los miembros de nuestros tiempos consideran que ir a la casa de Dios es como ir a un restaurante para ser alimentados, pero no era la práctica del pueblo de Dios. El ir al templo era para ofrecer sacrificio, era para ofrecer adoración y buscar el rostro de Dios. Claramente lo dice desde el Antiguo Testamento: mi casa será casa de oración, para llamada de oración para todos los pueblos. Sí, bendiga a nuestro Dios. A causa de la mentalidad, y un día estaré predicando de esto y lo expanderé un poco mejor con la ayuda del Señor. A causa de la mentalidad, si el pueblo no es alimentado, como ir a un picnic donde se le haga una carne asada, el pueblo se desanima y después ya no quiere ir a la iglesia. El problema número uno es que no saben que son pertenencia de Dios. Cuando uno pertenece a Dios, uno no tiene ni voz ni voto. Es Dios quien da las órdenes, es Dios quien las aprueba, es Dios quien guía, es Dios quien provee para todas las cosas necesarias para que sus hijos tengan abundancia de toda cosa buena. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Yo no puedo hablar del resto de las demás congregaciones, lo haría, si lo hiciera sería injusto, puesto que no sé lo que están viviendo, no sé cómo le están haciendo, pero sí puedo hablar con claridad y con verdad con respecto de la iglesia Cristo Viene. Por ejemplo, en el otro punto de dar alimento o de proveer para las necesidades, fue lo que Cristo les mencionó antes de partir, para que tengamos una idea. Desde hace unos años atrás, ya lo teníamos en el corazón por mucho tiempo, era de proveer alimento a los necesitados de la comunidad donde Dios nos ha plantado. Y iniciamos hace unos años atrás, siendo Nikki Rincón, mi nuera, encargada del Food Pantry Hearts and Hands, como le conocemos por el nombre oficial. Y se empezó y empezamos a invertir costo, dinero, pero era poco lo que invertíamos. Poco a poco esa inversión, Dios nos fue dando gracia. Para que tenga una idea, el último reporte que ella me entrega de mes en mes, me dio el último reporte de junio, no me ha dado el de julio, ni el de agosto. Entonces estaba yo mirando lo que se ha aportado para las necesidades de alimentación, de alimento a las personas que están en necesidad. Para que tenga usted idea, el mes de junio se pudo compartir un poco más o cerca de 600 mil libras de alimento, poco más de 500,000 en tan solo un mes, a través de las manos de nuestra hermana y miembros que voluntarios de la iglesia Cristo Viene, y ahora se han adherido muchos otros miembros de diferentes iglesias para apoyar, para ayudar. Va usted a decir, ¿de dónde saca la iglesia? Vea, a nosotros nos ha acontecido lo que le aconteció a la viuda de Sarepta cuando le dio un puñado, invirtió un puñado de harina y un poco de aceite para alimentar al hombre de Dios. Después de haberlo hecho, la escritura dice que por cerca de tres años y medio, no tuvo ella ninguna necesidad de alimento. Nosotros empezamos a invertir, cuestión de electricidad, cuestión de la compra del alimento, y poco a poco, y entonces empezaron a adherir organizaciones como el Houston Food Pantry. Ahorita todo lo que nosotros recibimos de alimento de esa dirección
es gratuito. ¿Sí? Aparte de otras organizaciones y hermanos personalmente que lo están haciendo. Conozca lo que se invierte en tan solo el alimento que se dio el mes de junio. Es más alimento de todo el que la iglesia Cristo viene con todos sus miembros consume en todo un año. Para que conozca, en cuestiones de dinero al mercado, el dinero, el valor de ese alimento del mes de junio, cerca de 600 mil libras, es más dinero, si se comprara al mercado, que lo que la iglesia aporta con sus ofrendas y diezmos y siembras voluntarias todo un año. ¿Quién es lo que está haciendo eso? Es Dios en su infinita misericordia. Cuando tú siembras algo, aunque sea poco, Dios se encarga de multiplicártelo. Si no, la iglesia Cristo viene, la compara en cuestión de aportar alimento para las personas necesitadas en nuestra comunidad, está en los primeros lugares, no solamente de habla hispana, sino también de habla inglesa. Solamente organizaciones que no provienen de iglesia pueden competir con lo que la iglesia Cristo viene está haciendo, pero ninguna iglesia lo puede hacer. Y es la gracia de nuestro Dios. ¿Es algo de cual nos debemos sentir orgullosos? No. Antes estamos agradecidos, como dijo Pablo cuando hablaba con respecto de que predicaba el evangelio. Dice: yo he trabajado más que todos ustedes, pero no he sido yo, sino Cristo en mí. Amén. Así que no ha sido la iglesia, Cristo viene. Es Cristo viene a través de la iglesia. Es Cristo a través de la iglesia, Cristo viene, perdón. Con esto quiero enfatizar que no se trata solamente de hablar bonito y de tener buenas fiestas. Se trata de cumplir el llamado de Dios, de apoyar al necesitado, de ser fieles a nuestro Dios y predicar el evangelio. Dios no nos provee de bienes, de dinero, sus diezmos y sus ofrendas, para que nosotros vivamos allí en abundancia. Nos provee estas cosas para cubrir los gastos y para predicar el evangelio, para alimentar al necesitado si podemos hacerlo. De manera que hoy en este día quiero enfatizar en esta posición que la iglesia inicial tenía. Era iglesia dadivosa, era iglesia que aportaba para los necesitados. Mira el libro de Hechos cómo se termina. Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que está usted hablando, pastor? Quiero que entienda algo. El libro de los Hechos, diferente a la mayoría de los libros bíblicos, pero el libro de los Hechos, que es el que a nosotros nos corresponde conocer, no tuvo un final. El libro de los Hechos no. Solamente el médico Lucas dejó de escribir, pero el libro de los Hechos sigue escribiendo. Los Hechos de los apóstoles y los discípulos no se ha terminado. Sigue adelante, cumpliéndose en hombres y mujeres como tú y como yo en toda la tierra y a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Delante de Dios se sigue escribiendo todo lo que estamos haciendo. Bendiga a Dios si lo siente en su corazón. Vamos a leer la escritura que corresponde a esta mujer llamada Tabita o Dorcas. Dice así, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, significa que después que la prepararon para ser embalsamada, como la costumbre de los judíos que habían traído de Egipto. La pusieron en una sala, y como Lida, otro pueblo cercano a Jope, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos,
Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban. La rodearon todas, ¿quiénes? Todas las viudas. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dáselo a nuestro Dios. Mencionaba al principio, ¿por qué la iglesia no experimentamos la gloria de Dios como en el libro de los Hechos la experimentaron los cristianos? Muy simple, solamente es poner 2 más 2, armar las piezas. Porque la iglesia no estamos haciendo lo que hacía la iglesia cristiana en el principio. Tan simple como eso. La iglesia cristiana cumplía con las órdenes de Jesús y Él se encargaba de todo el resto. La iglesia cristiana hemos adquirido muchas formas y tácticas y métodos que parece que la gloria de Dios se manifiesta, pero el poder del Espíritu Santo no se está haciendo presente en ninguna parte de la tierra como se hacía presente en la iglesia primitiva. Por eso quiero yo que en el proceso de estas semanas veamos algunos puntos sobresalientes de lo que no estamos haciendo que los primeros creyentes hacían. Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es por siempre el mismo Dios que cumple con su palabra, con sus promesas, no cambian. Quiero mencionar, para que podamos ir atando las cosas con respecto de esta idea que tengo en el corazón, hay un salmo que solamente lo voy a ver de paso, no sé si lo escribí para que pasara en las pantallas. Es el Salmo 20. ¿Quién recuerda el Salmo 20? Hermana Rocío, ¿recuerda usted el Salmo 20? El Salmo 20, la hermana Rocío, si pasa aquí a este lugar para recoger la ofrenda, orar por la ofrenda, ella siempre habla de ese salmo casi mínimo unas 8 veces de 10. Usa esa porción del salmo. Tiene una razón importante este escrito. Mire cómo dice algunos versos: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Ponga atención al versículo 3. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla tu consejo o tu deseo. Quiere decir este salmo que conforme a las dádivas, hoy estoy hablando de las 3 formas de la persona aportar para lo que Dios ha encomendado que hagamos. Pero conforme a eso, Dios está comprometido a cumplir ciertas promesas que están basadas en su propia palabra. Ahora, vamos a pasar a otro caso muy similar al de Tabita. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué hacía? ¿Qué aparece en la pantalla? ¿No está la joven? Se quedó muy conectada con lo de Tabita, ¿verdad? Que hacía muchas, ¿qué? Limosnas, Cesarea, compañía. A ver, adelante, mija, adelante. Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacía esta persona? ¿Hacía qué? Muchas y oraba a Dios. ¿Cuánto? Siempre. Diariamente. Yo he tenido tanta dificultad a veces con motivar a la iglesia de Cristo Viene aún en medio de esta pandemia, de que se unen a la oración los sábados. Y les dije la semana pasada que hoy les iba a preguntar quiénes están uniéndose el sábado a la oración. Así que cierren sus ojos todos y levanten su mano los que estén orando, conectándose a la oración los sábados.
Muy bien. Ya pueden bajar su mano. Estoy mirando de los aquí presentes, es más o menos como un 10% de la congregación que está conectándose a las oraciones. Usted comprende, usted entiende, queremos ver el poder de Dios y tenemos aún dificultad para orar un día por semana, aún en medio de la tormenta. Estamos en una embarcación en este momento que se está zarandeando por los ataques huracanados que nos están bombardeando constantemente. Vaya, aunque repita la palabra. Déjeme decirle, iglesia, necesitamos despertar como hijos e hijas de Dios. Y no solamente la iglesia Cristo Viene, la iglesia en general en toda la tierra. Queremos ver el poder de Dios manifestarse como en el libro de los Hechos. Tenemos que levantarnos. Pero no hay necesidad, estoy bien. Bueno, sigámosle adelante. En una embarcación que ya se le está metiendo el agua. Ahora, veamos nosotros cómo prosigue con este hombre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ponga atención. La palabra memoria es recordatorio, lo vamos a ver más adelante. Tus limosnas han subido para memoria o para recordarle a Dios algo muy interesante. Hoy en este día usted va a saber lo que se le va a recordar a Dios cuando usted ayuda a través de sus limosnas a una persona que está en necesidad. Tres formas de que el pueblo cristiano debe de aportar para las cosas recomendadas por Dios. Número uno es entregar los diezmos. ¿Cuántos dicen amén? Entregar los diezmos está la persona afirmando de que sobre él no existe otro Dios sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La persona puede sacar interpretaciones, deducir cosas, ¿por qué no lo hace? Pero toda persona que diezma está dando a entender con su acción de que su Dios es el Dios del cielo y no el Dios de la tierra, el dinero. Jesús les dijo: No podráis servir a dos señores, no podrán servir al Dios del cielo y al Dios dinero. Ahora, con ello usted está haciendo a un lado las influencias del mal que azotan al pueblo creyente. Dios lo dice claramente: Yo me encargaré de reprender el devorador a tu favor, que viene en contra tuya. De manera, ahora, para aclarar algo, la persona no es salva porque diezma. Pero según la Biblia, no debe de existir ningún salvo que no diezme. Ouch. Lo expliqué claramente. No se salva uno porque diezma. Pero la persona que es salva diezma, porque el Señor del cielo es Señor sobre su vida. Yo sé que pueblos y congregaciones hablan mil y una cosa, interpretan esto de diferentes formas, pero siempre se hace cuando no se quiere cumplir con lo que la Biblia ordena que hagamos. La otra forma es ofreciendo al Señor sacrificio o ofrendas. Llevar ofrenda significa sacrificarle a Dios adoración. Al momento en que la persona hace eso, la persona, todo lo que es su sacrificio de ofrenda se transforma en una siembra en el reino de Dios. O sea, que tu cosecha proviene de tu siembra, de tu sacrificio, de tu ofrenda a Dios.
no proviene de los diezmos. De los diezmos son para que el enemigo no te robe lo que estás cosechando. La cosecha que el cristiano debe levantar en la tierra, por orden de Dios, proviene de su siembra, de sus ofrendas. ¿Me estoy explicando? Muy bien, al menos dos personas lo dijeron por ahí. Bendiga a nuestro Dios. La tercera, y de la cual estoy hablando en este mensaje, es lo que el Señor dice con respecto de Tabita, y lo dice con respecto de Cornelio. Tus limosnas, esos no son ofrendas, esas son ayudas al necesitado. Puede ser el hermano cercano, puede ser un ministro de la iglesia, puede ser un vecino que está a tu lado. Esas son limosnas. A Dios no se le ofrecen limosnas, a Dios se le ofrecen sacrificios. Limosna es aquello que tú provees a la persona que está en necesidad. Y la iglesia cristiana era muy práctica y dadivosa en este asunto, y el Señor lo hace resaltar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora volvámonos a lo que les mencioné con respecto de la acción de Cornelio, y dice así: tus limosnas han sido para memoria delante de Dios, o para recordarle a Dios. ¿Dónde encontramos ese compromiso de parte de Dios? Lo encontramos en Proverbios, Proverbios capítulo 19, versículo 17. Espero que aparezca algo puesto ahí. Muy bien, ahí se encuentra. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre o al necesitado. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué no lo dice conmigo? A Jehová presta el que da al pobre o al necesitado. Esto no es un asunto religioso. Este es un compromiso de Dios. Yo antes, si alguien me hubiera preguntado cuántos seres están de alguna manera u otra en deuda con alguien, yo diría que todos los seres humanos, de alguna forma u otra, están endeudados con alguien. Sean sus padres, sus seres amados, los vecinos, los acreedores, etcétera, etcétera. Pero me hubieran preguntado: ¿existe algún ser en el universo que no esté endeudado, que no tenga deuda? Yo hubiera dicho: Dios. Pero en el estudio, en la meditación de esta palabra, me doy cuenta que no es así. Aún Dios tiene deuda. Pastor, no se está metiendo en problemas. Escúcheme: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Si ¿Sí lo entiende? Cuando tú ayudas al necesitado, usted le está prestando a Dios. Dios lo estableció de esa manera. Y el día que tú, acuérdate del Salmo 20, cuando estábamos leyendo, deja ver si lo puedo encontrar por aquí: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, haga memoria de tus ofrendas, de tus sacrificios, de tus dádivas. De modo, y esto no es un asunto solamente de palabras bonitas, alentadoras, no. Esto es una verdad que es real aquí en la tierra y lo es en el cielo. Cuando tú ayudas al necesitado, le estás prestando a Dios. Tú le estás proveyendo con cosas materiales temporales, y Dios te está pagando con cosas eternas. Así lo hizo con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, lo mencioné hace un rato, un puñado de harina, un poco de aceite, se lo entrega al hombre de Dios. ¿Y qué hace Dios? Por los siguientes 3 años y algo, no le faltó alimento a esa mujer ni a su hijo, mientras todos padecían de hambre. Bendice a nuestro Dios si lo sientes en tu corazón.
So la iglesia cristiana, cuando podamos hacer el bien, y dice la escritura, y superiormente o mayormente a los de la fe, echémosles la mano. Si nosotros podemos ayudar al necesitado, hagámoslo. Cuando podamos hacerlo, cuando veamos la necesidad, no ayudar a la persona cuando solamente todo está quedando bien, no hay alguna negociación en el asunto, no, cuando hay necesidad. ¿Alguno de ustedes le ha prestado a alguno de sus seres amados o conocidos dinero? Levante su mano. Los que hayan prestado en algún momento, no tengan temor, no vamos a preguntar por los nombres. Ok. ¿Le ha prestado algo? A mí alguien me prestó una escalera el año pasado. Y esa escalera todavía la tengo ahí en el tapán. Como iba a subir y como se pone tan caliente, todavía tengo. Hace un año y todavía no le he entregado la escalera. Es mi hermano David que está aquí presente. No cree que se me ha olvidado. El día que usted me lo recuerde, va a tener su escalera y con recompensa. ¿A cuántos de los que han prestado no les han pagado? Sí, ahí, levanta su mano, está bien. Muy bien. Son más manos de las que no les han pagado de los que han prestado. Se levantaron más manos de los que no les han pagado que de los que prestaron. Pero cuando usted ayuda al necesitado, y la Biblia lo dice con Tabita, a las viudas. Es tan trágico el asunto que yo me he encontrado con aún hermanos en la iglesia Cristo Viene que no quieren ayudar ni a su propia madre que es viuda. Imagínese usted. Y allí entra otro montón de ordenanzas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días que en la tierra que Jehová tu Dios te da, y seas de larga vida. Lo dije un poquito ahí cruzado. Lo que estoy hablando es que si nosotros queremos ver esa gloria que la iglesia cristiana miraba en el principio, en el libro de los Hechos, tenemos que empezar a practicar algunas cosas que ellos hacían. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Mira, dice en el Salmo 14, 41:1: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Va con la misma línea del Salmo 20. Yo me siento tan seguro de lo que estoy diciendo con respecto de esta porción bíblica, que usted no tiene idea. Cuando tú ayudas a alguien, le estás prestando a Dios. Y si alguien jamás va a quedarse endeudado con alguien, pues va a ser nuestro Dios. Y no te va a pagar, no te, si tú prestaste $10 o tú le diste $10 a una persona, Dios no va a venir con $10 y te va a pagar. No. Él te va a recompensar con algo incalculable o incansable, o que no se puede alcanzar de tu parte. Tabita se le regresa la vida, ella misma no podía hacerlo. A Cornelio se le va a dar algo muy extraordinario que por sus propias fuerzas no podría lograrlo. De manera que Dios, en el día del problema, Dios interviene por nosotros, porque se acuerda de las dádivas, de las limosnas, de las acciones de gracia que usted y yo hemos hecho en nuestro caminar aquí en la tierra. ¿Cuántos le damos gloria? Bendígalo. Veamos cómo se desenvuelve el asunto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. Van por Pedro. Pedro viene siguiendo a estas dos personas que fueron por él. Dice, y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio, este hombre no era salvo todavía, pero ya estaba haciendo estas cosas y ya estaba orando a Dios. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso era totalmente fuera del orden bíblico, de que un hombre se postrara ante otro hombre. Solamente se permitió hacer cuando era Cristo, pero no cuando era un hombre común. Mas Pedro levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio trajo a sus familiares. Y en Pedro les va a decir algo que la Biblia menciona allá en el libro de Crónicas, perdón, Deuteronomios, y que también lo afirma Pablo en el libro de Corintios. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamemos común o inmundo. Recuerde, todo esto cambió
con la muerte de Cristo en la cruz. Antes de la muerte de Cristo en la cruz, Dios les había prohibido rotundamente a un judío juntarse con gentiles pecadores. Aún Pedro está diciendo, y nosotros no pecadores entre los gentiles. En Corintios Pablo lo menciona, por lo cual salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Pero después de la muerte de Cristo, ya Cristo les había mencionado en el capítulo 17 lo que iba a hacer después de la resurrección, de que él tenía otras ovejas que no eran del rebaño de Israel, cuando estaba orando al Padre en el capítulo 17. De manera que después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora Dios ha equipado a sus seguidores con el poder del Espíritu Santo para poder acercarse al inmundo o al pecador y no ser seducido, engañado o destruido. ¿Podemos nosotros ir a predicar el Evangelio a Sodoma y de Gomorra y salir ilesos? ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo va con nosotros, lo cual no se les permitía de parte de nuestro Dios en los tiempos antiguos. Ahora Pedro ya conoce el nuevo mensaje, es de ir y hablar del Evangelio a todo el mundo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, lo dice nuestro Señor Jesucristo antes de retornar al cielo. Muy bien, Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, no lo vamos a hablar hoy en este día, pero el día se partía entre los judíos en 4 vigilias, también la noche. Era de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, existían 2 vigilias, las de la mañana. De las 12 a las 6 de la tarde eran las otras 2 vigilias. Después de la primera, a las 9 de la mañana, era cuando se ofrecía el primer sacrificio. Y a las 3 de la tarde, la segunda vigilia de la tarde, era cuando se ofrecía el segundo sacrificio. Yo solamente de paso lo estoy hablando, no para hablar con detalle del asunto, pero eso fue lo que Cristo, siendo un solo cordero, en la mañana el pueblo judío sacrificaba un cordero a las 9, pero no podía sacrificar el cordero a las 3 de la tarde otra vez. Cristo, siendo solamente el cordero de Dios, uno solo, no podía morir a las 9 y luego a las 3, por lo cual fue crucificado a las 9 y a las 3 de la tarde entregó el Espíritu. Cumplió o rellenó las 6 horas que son simbolismo del hombre, del sufrimiento del hombre. Ahora dice Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Recuerda, el ángel no le había dicho que eran recordadas, el ángel le había dicho subieron en memoria. Pero Cornelio entendió la interpretación revelada por el Espíritu Santo y dice: y fueron recordadas de Dios. En otras palabras, lo que diste es lo que el favor que le hiciste al pueblo lo ha recordado el Dios y sabe que tiene una deuda contigo y te la va a pagar hoy en este día. Qué lindo. Amén. Prosigue. Entonces Pedro, me tengo que pasar muchos versículos porque es muy extensa la escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Es por eso que ahora somos parte del pueblo de Israel, descendientes de Abraham. No hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Aquel que teme a Dios. Y empieza a hablarles del Evangelio. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. De los que están arriba, los que están en la tierra, de los que están abajo de la tierra, Él es el Señor de todos. Y dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos. Repita conmigo: e hizo que se manifestase no a todos, no todo el pueblo, sino a los testigos. ¿Qué es lo que está diciendo? Claro, sabemos a qué se trata. Se manifestó a los que andaban con él, a los que vieron. Se manifestó a los testigos, a los que están testificando, a los que iban a testificar. Dios se manifiesta a todo hijo de él cuando ese hijo o esa hija están testificando de lo que han experimentado en él. Pero si la persona, el creyente, lo tiene en secreto va a vivir y no va a poder encontrarse con el rostro cara a cara con el Señor aquí en la tierra para ver su gloria, porque no está cumpliendo la ordenanza que él mismo ha dado. Yo me voy a manifestar a aquellos que están testificando, aquellos que han visto mis obras, con ellos Dios va a trabajar aquí en la tierra. Bendígalo, si lo está entendiendo. Sé que lo estoy hablando un poco difícil para entenderse. Dice: de antemano a nosotros que caminamos que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. En otras palabras, que tuvimos comunión con él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Déselo fuerte, iglesia. Lo dice Daniel, profeta, en muchos libros. Dios ha establecido a Jesucristo como juez de vivos y de muertos. No solamente está hablando en forma literal, que es de los que viven y de los que han muerto. Está hablando también en la forma espiritual, que él es el que va a juzgar a los que han sido redimidos y a los que van a terminar en el lago de fuego. Jesucristo, se esperan dos juicios futuros para todos los humanos. El primero se llevará a cabo después del rapto de la iglesia, en lo que la Biblia describe como el tribunal de Cristo, donde él va a recompensar a todos sus seguidores conforme las obras que hicieron en la tierra. Es el juicio para su iglesia, para su novia, para su elegida. Allí todos estaremos recibiendo la recompensa conforme la obra que hicimos. Pero luego viene otro juicio, que es 7 años más tarde, en lo que la Biblia describe en el capítulo 21 o 20 del libro de versículo 11 por allá del libro de Apocalipsis, donde dice la escritura que Juan miró un trono blanco y fueron reunidos ante ese trono todos los seres humanos, chicos y grandes, ricos y pobres, de todas las generaciones, de todas lenguas, y fueron reunidos ante el trono blanco para ser juzgados. Y el que no se encontró en el libro del Cordero, el que no estuvo allá en el tribunal de Cristo o se salvó en el proceso de los 7 años de gran tribulación, dice que fue tomado y echado al lago de fuego, y allí pasará la eternidad en sufrimiento. ¿Y quién es el que se está al cargo de este juicio? Nada más ni menos que el Hijo de Dios, a quien usted y yo conocemos como Jesucristo, el ungido de Jehová, el Mesías, el enviado a las naciones, el Santo de Israel, el prometido, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él juzgará a todos los seres humanos. Pero qué lindo es estar ante un juez que usted es hijo de él o hija. Se va a presentar ante el juez de todos los humanos, pero no se va a presentar usted como extraño, se va a presentar como hijo, como hija. Hablan una historia del presidente John Kennedy, que cuando estaba en el escritorio de la Casa Blanca, que se ha tenido por generaciones, donde se han sentado o se han sentado a él todos los presidentes, y claro, tiene los
los guardias secretos y las personas que lo protegen al presidente, y nadie puede entrar a ese lugar. Pero de pronto venían corriendo sus niños pequeñitos, y corrían y se pasaban por entre los la policía secreta, se hacía a un lado para dar paso a los hijos, y estos corrían y abrazaban a su papi, que estaba sentado en una silla ante el escritorio. Y de todos, aunque viere mandatarios importantes hablando con el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, dice la historia que él se paraba, abrazaba a sus pequeñitos, los besaba y después se los recomendaba a alguien que se los llevara para seguir en sus asuntos. Lo que quiero mencionar es esto: que a estos muchachos no los detenía ninguna autoridad, porque ellos no iban a ver a un policía, a una policía secreta, ni ningún guardia o guardaespaldas. Ellos iban a ver a su papá. Y cuando usted y yo lleguemos, no vamos a ir a confrontar al ángel Miguel, que es poderoso, o al ángel Gabriel, o a querubines o serafines. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, aunque les respetamos por la posición que Dios les ha dado. Nosotros vamos a ir a hablar con el juez, pero ese juez es nuestro padre, es nuestro papi. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el papá de nosotros? Nos va a abrazar, nos va a besar, y luego después lo va a decir: síganle, porque tengo que seguir cuidando los asuntos, o como vaya a acontecer. Pero podemos entender la situación. Ahora, ya terminamos, se me acabó el tiempo, me salí. Dice: a este lo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos, resucitó de los muertos, perdón. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Déselo fuerte a nuestro Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas testificaron. Cuando usted habla de la Biblia, si usted lo quiere ver con detalle, se va a dar cuenta que va a encontrar a Cristo en todos los 66 libros de la Biblia. Usted lea Génesis, lea el Éxodo, lea Levíticos, Deuteronomios, Números, y empiece con los profetas. Usted va a encontrar que en cada libro se encuentra la persona de Jesús. En todos. Dice que todos los que en él creyeren, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los empezaron a oír hablar en lenguas como ellos en el principio. Fue un derramamiento del Espíritu Santo de la misma forma que en el día del Pentecostés, pero en esta ocasión en los gentiles. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. Le invito a que se ponga de pie. Hablar de algunas cosas que acontecieron en el libro de los Hechos es emocionante, porque debe de recordarnos a nosotros las órdenes establecidas por Jesús para que nosotros pudiéramos vivir una vida de victoria en la tierra. Mientras el grupo pasa por acá, le invito a que incline su rostro, y yo le recuerdo las palabras de este salmo: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas. La única forma que Dios contesta a sus hijos es si existe algún recordatorio, alguna deuda de él con nosotros respecto a este asunto. Nos contesta de muchas otras formas por razones diferentes, pero con respecto de los ataques del mal,
Dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, tu ofrenda, tu sacrificio. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu deseo, tu consejo. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, Señor, el poder meditar en tu palabra por un tiempecito aquí en este lugar santo. Señor, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos la gloria de tu Espíritu Santo derramarse entre el pueblo. Y pudieron experimentar cosas que podemos leer en las Escrituras, pero difícil de experimentarse literalmente en nuestros tiempos. ¿Será que ha cambiado nuestro Dios? ¿Será que has cambiado, Señor? Es hasta una ofensa quizás pronunciarlo, porque claramente nos has dicho en tu palabra: yo no cambio, soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Por lo cual, Señor, capacítanos, úngenos para poder cumplir con esta, con estas cosas que nos has encomendado para el bien de tus criaturas y el bien de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Dios, porque la iglesia nos podemos enfrascar en tantas cosas y nos olvidamos de lo principal, de la razón por la cual nos encontramos aquí. Padre, no permitas que ninguna cosa inventada, creada por el humano, Señor Dios, nos seduzca y nos aparte de la comunión y de la obediencia que mostramos a tus ordenanzas.